Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Y el día de hoy, como lo vemos perfecto en la descripción, haremos un pequeño review de los materiales que utilizo o de los equipos que utilizo para la cobertura de eventos que últimamente pues hemos hecho uno o dos eventos en el año de bodas o de eventos sociales. Y este video solamente es para enseñarles, como ven, aquí en la parte de atrás tengo todo lo que podemos hacer con o todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero es para que ustedes vean todos los equipos y materiales que utilizo yo en una cobertura en específico de pues un evento social. Entonces, sin más, vamos para allá. Estoy utilizando ahora el estabilizador, el DJI. Y bueno, vamos a darle nada más un poquito de volteo de cámara y empezamos a grabar el video. Y bueno amigos, este es todo el equipo casi siempre que llevamos. Ahorita les enseño un poquito a detalle qué es lo que llevamos para la cobertura de eventos, pero por supuesto llevamos una mochilita, una shoulder, que casi siempre a mí me gusta traer con nuestros battery grips y pilitas extra. Dos más la que trae la cámara serían tres. La primera cámara siempre es la que yo utilizo para hacer cobertura de fotografía. Y claro, sí, pues tenemos un lente un poquito 18-200, uno como que muy, muy universal. Es este de aquí, un Sigma. Perfecto, 18-200. Déjenme ver si alcanza a enfocar ahí mi lente. 18-200 milímetros para trabajar como lo más cómodos posibles. Luego de ahí llevamos dos baterías, como ya decíamos, dos baterías que son de repuesto totalmente cargadas, y nuestra cámara para empezar a tomar fotografías desde la parte de cobertura. Mi battery grip, que es muy funcional para no andar cambiando de baterías en el disparo o en los eventos más importantes. Por supuesto, llevamos también un poquito de otros accesorios, que son todos los cargadores que tenemos, tanto de pilas para luces LED que tenemos más para acá, estas de aquí, y sino también para nuestras cámaras que hacen foto y video. Llevamos otra cámara que anda por aquí también, que es nuestra segunda cámara de respaldo con su lente, igual un poquito angular, 18-200. Y por supuesto llevamos los lentes que sí o sí utilizamos, que es el 50 milímetros y el 24-70, aunque son un poquito grandes, o son un poquito más estorbosos. La calidad de imagen es súper, súper importante. Y por respaldo llevamos nuestro flash, un speedlight, para ponerlo a esta cámara y trabajar con él súper bien toda la parte del shooting o de la boda, el evento, desde la boda religiosa hasta la fiesta. Vamos a ver ahora el equipo de video, porque esto casi siempre es para foto. Esto es para foto, esto es para foto, foto, segunda cámara de foto, pero tenemos algunas partes especiales que son para video o video. Vamos hacia allá. Y bueno, para video, aquí tenemos nuestra cámara. Es la cámara que utilizamos de Canon para hacer video con un estabilizador, un lente 50 milímetros, un 70-200 también, para tener un poquito de tomas lejanas. Y también a este le ponemos battery grip para que funcione muy, muy, muy padre para el video. Hay veces que este no lo utilizamos tanto, porque puede ser más peso para nuestro estabilizador y también para nosotros. Entonces igual no lo utilizamos a veces con battery grip, dependerá. Y utilizamos varios equipos. Este por ejemplo es uno de los que utilizamos muchísimo más para hacer nuestro audio y que entre súper bien, o que se vea mucho mejor esta parte de también nuestra producción. Y es bastante bueno, nos ha funcionado bastante bien. Los trabajamos con audio ambiente, y ahorita les enseño los otros micrófonos, que son lavaliers para cualquier cosa de entrevistas. Las lamparitas que utilizamos son estas de aquí. Estas son las que nos ayudan muchísimo a hacer el trabajo extra, que van conectadas a la cámara de video, y entonces hacemos carga de las baterías, que compramos el kit de dos lámparas con sus dos baterías, su cargador. Y estas son las que nos dan muy buenos resultados para las tomas. Y todas son cámaras utilizadas para tener un excelente video. Y, por supuesto, esta cámara de video y su estabilizador van con este accesorio. Déjenme, se los enseño por acá.
aquí lo tenemos muy a la mano porque lo acabamos de usar, pero es con nuestro DJI, el Ronin, que anda por aquí en su cajita ya empaquetado porque lo usamos muy poquito. Pero este accesorio es el que siempre nosotros utilizamos para darle estabilidad a la parte de la cámara de video. Es uno de los mejorcitos que hemos visto, aparte del que estoy utilizando ahorita, que es el DJI Osmo 4. Este es el que nos hace el trabajo increíble en el video. Ya les enseñaremos poquito a poco lo que hicimos con este pequeño video y con este pequeño evento que tuvimos hace unos cuantos días. Y por supuesto, amigos, tenemos aquí nuestra mochila que siempre utilizamos o somos súper utilizadas, la Slow Pro. En este caso es la tercera generación de la Fast Pack, que me gusta muchísimo, o esta que es la Fast Pack Pro, su versión 250. Y como ven aquí, el AW de Mark III, o la tercera versión de esta mochila. Por ahí tenemos las dos versiones anteriores. Y esta nos gusta mucho porque aquí, por ejemplo, tenemos este que es nuestro cubo para cuando hacemos trabajo un poquito más en estudio, o cuando nosotros tenemos luego un trabajo un poquito más especializado en luces. Déjenme sacarlo de ese estuche. Perfecto. Este es un cubo de exposición que me gusta mucho utilizarlo para cuando son exposiciones en lugares o ya sea locaciones con más control de luz y te ves también un poquito más pro. Es el cubo que seguramente todos conocen de Data Color, que es un cubo gris con negro y con blanco. Va para afuera todo solamente. Ahorita lo regresamos a su lugar. Chas, chas, chas. Vean, es este que decíamos. Es el cubo gris, blanco y negro. Este va sobre un Data Color. También tenemos nuestro lavalier. El lavalier que necesitamos luego para hacer algunas cositas de entrevista o alguna persona. Y su extensión, por supuesto, de la marca Rode, para que nos funcione. Aquí tengo adaptadores tanto para ponerle al micrófono del celular o al micrófono de cámara. Se tiene que comprar también un poquito de esos adaptadores, estos cablecitos pequeñitos, porque luego no todos quedan en la misma entrada. Por supuesto, nuestra Dark Color Checker, exposímetro que viene por aquí, extensión de cable, audífonos para monitorear un poquito el audio. Y bueno, ya las cositas nada más que uso más para las clases, que son lápices y pues esta parte de crayolas, etc. Este es el equipo básico, o el equipo el que yo llevo para trabajar. Aquí llevo siempre una o dos tarjetas de repuesto, para que por si necesitamos poner un poquito más de audio o de video. Luego si nos ocurre tener y pues no traemos súper bien las tarjetas. En esta es súper amplia, toda tiene otra bolsa donde pongo más cosas, la computadora. Pero este es nuestro kit esencial de trabajo. Y bueno, amigos, ese fue el video de hoy. Fue un video cortito para iniciar el mes de abril, en donde nos vamos a enfocar un poquito más en la cobertura de eventos, o por lo menos darles más tips en este mes, nada más como temporadita, en cómo trabajar con algunos tipos de eventos. Ya les enseñaré un contrato que acabamos justo de rebrandear y cómo lo hicimos, cómo lo redactamos, cómo lo firman los novios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un video cortito para iniciar de abril. Espero estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Espero hacer transmisiones muy pronto, para tener más contacto con ustedes, aunque ya las actividades luego pueden ser muy locas o pueden estar unos muy, muy ocupados. Pero vamos a seguir haciendo transmisiones tanto en live, en Instagram, como en Facebook, como en YouTube y como en Twitter, en todos mis canales. Muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.